Buenas tardes, eh, es un gusto darle la bienvenida a Eduardo Cac a este recinto. Eduardo ha estado trabajando temas como los que hoy nos, nos reúnen en esta sala desde los años 80. Tiene una amplísima trayectoria tanto en literatura electrónica y temas eh, de literatura digital como en muchas otras exploraciones, como son propiamente la, la holopoesía y todas las propuestas de bioarte que, que se les puedan ocurrir y que están más allá a veces de, de, de nuestra imaginación. Creo que Eduardo es un excelente invitado para estas mesas en conjunto con todos los demás que hemos tenido, precisamente porque su trabajo es un ejemplo de estas muchas posibilidades de las plataformas de la imaginación. Eh, la imagen que ha tenido este proyecto que ustedes pueden ver en este, en este pendón es un holopoema de eduardo kac que se llama omen y que venimos justamente de terminar el montaje para que lo puedan ver en el museo universum es una experiencia verdaderamente, eh, verdaderamente interesante en términos eh, estéticos y en términos de lo que nos está diciendo en relación con las vinculaciones eh, en este caso entre la luz y la literatura, entre la tecnología y la literatura, la palabra y cómo la palabra se cristaliza en múltiples, eh, eh, en múltiples espacios. Eh, creo que, que Eduardo Kack ya eh, ha tenido una amplísima trayectoria en, en, en todos estos campos de las literaturas extendidas en general, y hoy nos va a compartir parte de, de este trabajo que ha estado realizando desde, como les digo, desde los años 80. También vamos a poder tener eh, un, una de sus piezas en la, en la exposición de Universum, de sus piezas de poesía digital. Así es que eh, realmente pues es un gusto y un honor darle la bienvenida a Eduardo Cac aquí a la, a la UNAM. Muchísimas, muchísimas gracias. A María Andrea y todo el equipo de organización de la conferencia. Bueno, tienen ahí por detrás mi sitio web. Voy a emplearlo un poquito para mapear un poco estos años, esas décadas de trabajo con la poesía digital a partir de 82, con la poesía holográfica o holopoesía a partir de 83 trabajando en red con el sistema minitel francés a partir de 85 y desarrollando otras formas de poesía más recientemente, pero poder hablar de ellas también. Entonces, cuando, cuando miren el sitio eh, online, van a ver, por, oh, por ejemplo, este, este link, Media Poetry and Language Art. Bueno, hay mucha información también en, eh, en otros idiomas, como lo, como ven aquí, pero hay mucho más en inglés. Y aquí tienen eh, un listado de obras de, de la poesía holográfica. Eso no está en línea, por eso. Pero eh, de la poesía holográfica, de la poesía digital, de la poesía biológica y otros desarrollos, incluso antologías, libros, sí, porque. Desarrolló la poesía digital holográfica, pero sigo también publicando libros. Incluso eh, este, que es, se llama Media Poetry, eh, bueno, es, un, es una antología que publi publiqué por la primera vez en 96, fue el, el primer libro sobre este tema de la poesía mediática, de la poesía tecnológica, como la comprendemos hoy. Se publicó en 96 y la segunda edición, que es la más accesible que salió en 2007, se llama Miria Poetry, que tiene todo el contenido la primera e incluso mucho más. Bueno, entonces aquí tenemos un, una idea más o menos de, de los caminos que, que seguí. Pero para empezar quería decir que eh, mi primer mi primero poema digital lo creé en 82. Y 82, bueno, el mundo era muy distinto, claro. Y hablar del digital en 82... Era, era un poco raro. Bueno, hablar de literatura electrónica, de poesía digital y aún más de la poesía sigue siendo un poquito raro hoy. En 82 era rarísimo. Y claro, eh, tanto la gente de artes plásticas como la gente de literatura rechazaban. Y, y, y entonces fue, fue muy difícil en este, en este primer momento eh, in, intentar encontrar una, una, un público. Eh, encontrar un sitio donde se, se podría mostrar este trabajo, porque la, la literatura electrónica, la poesía holográfica, todas esas formas, como desafían la, la lógica de la galaxia de Gutenberg, no, no se puede reproducir en un espacio de periódico, porque no son creadas para papel. Entonces, desafían toda la lógica del sistema literario, toda la lógica económica de, de, de producción, de, de circulación, de del poema. Y entonces hay, hay que encontrar otras maneras de publicar, es decir, dar al público acceso a la obra, porque publicar finalmente es esto, ¿no? Es dar acceso al público, publicar. Entonces, en muchos casos, la manera de publicar los poemas digitales y holográficos es hacer exposiciones, porque con frecuencia son necesarios dispositivos para que se pueda mostrar esos trabajos, entonces hay que exponerlos. Entonces, eso, entonces yo considero esas exposiciones de poesía digital, de poesía holográfica eh, y, todo, y todos esos trabajos como publicaciones en ese sentido de, de dar a conocer al público. Entonces ese es el primer poema digital que creé eh, en 82. Yo lo creé para, para un panel de LED porque... En ese primer momento, eh, la, las primeras computadoras que, que teníamos me parecían muy, muy, muy limitadas. No solamente tenían muy pocas líneas, pero parecían por demasiado, para mi gusto, con la página impresa tradicional. Y este panel de LED me, me permitía estar más cerca de una dimensión plástica, de explotar el concepto de loop, de trabajar con la luz de una manera mucho más dinámica y de ponerlo en un sitio donde tradicionalmente se tendrían otros dispositivos, por ejemplo, de publicidad, etcétera, de hacer, es decir, hacer una intervención. Entonces, más recientemente, yo me puse entonces a recrear este poema de, de una manera digital para que pueda circular en la red y en otros espacios de una manera más sencilla. Pero lo ven que desde el punto de vista de la estructura sintáctica, está en portugués, por eso ya, y, y, y también ese no es el momento de leer, de analizar, de hacer comentarios, de interpretaciones, porque tenemos aquí como 30, 40 minutos, no hay tiempo para entrar en la semántica, los contenidos, todo eso. Entonces, estamos hablando de cosas más generales, como una entrada en, en la obra, y, y a mí me interesaba crear una sintax eh, de, de intervalos, una sintaxis en la cual los bloques tengan la misma, el mismo valor de presencia y de ausencia. Entonces, tenemos un bloque de texto que no es una palabra, es un bloque de texto, pasa, que se forma así una, una otra unidad, pasa, y hay un, un intervalo, una ausencia, un silencio, que tiene una equivalencia con, con el bloque que viene, y así se sigue una relación de loop. Eh, y, y la idea de un poema que, está, que, que no tiene así un principio ni, ni el fin, que, que sigue, eh, que, que sigue con, con este movimiento continuo, me pareció muy, uh, muy interesante. Desafía un poco la noción de, 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 de la lectura silenciosa cuando buscamos un, un sentido final, buscamos una experiencia final, buscamos el fin del texto. Así es posible entrar en cualquier momento en el texto, como entramos en el mar, por ejemplo. Y eh, mientras buscaba un sitio para exponer este, este poema digital, me tardó dos años para encontrar a alguien que tuviera el coraje de presentar al público, eh, comunicar si sí, yo voy a presentar esta obra y tal. Entonces la, la presenté en, en 84, pero mientras buscaba este, este sitio, empecé también a desarrollar la poesía holográfica o holopoesía. Como me gusta más llamarla, holopoesía. poesía Y entonces creé el primer poema holográfico en 83, que ahora está en una, en una colección en Inglaterra, y seguí trabajando en 84, 85, y en 85 realicé la primera exposición de poesía holográfica, primero en São Paulo y después en Río en el mismo año, 85. Seguí trabajando en 86, una Trabajé en Nueva York, y volví a Río, hice una otra exposición. En 87 empecé a, a crear una, un, 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 un espacio híbrido dentro de la poesía holográfica, como si la poesía holográfica no fuera suficientemente híbrida. ¿no? Yeah. Eh, entonces, eh, a mí me interesaba eh, deshacer… La, lo que heredamos de, de, de las vanguardias clásicas, es decir, heredamos de un lado la, la noción de gestalt, de una sintaxis visual que, que te ofrece una aprehensión total de la página simultáneamente. Me interesaba uh, ir más allá de esta, de esta lógica del poema como un objeto gráfico tot, totalizante, totalitario, en mi entender. Y, y también ir más allá de las posibilidades y limitaciones de las explotaciones materiales de la poesía con vidrio, con madera, con metal, con otras cosas. Entonces yo buscaba crear una sintaxis de eventos disruptivos, es decir, crear textos que en el momento en que intentas leer este texto, el texto se deshace. El texto se cambia, cambia de forma, cambia de color, cambia de posición, eh, desaparece. Es un texto que resiste mismo el acto de percepción visual de su existencia. Y también, claro, por, por consecuencia, resiste eh, el esfuerzo hermenéutico, el esfuerzo de interpretación, porque. Dos personas mirando el mismo texto ven cosas distintas. Entonces, ¿cómo vas a interpretar una cosa que es no solamente distinta para ti cuando cambias un poquito el punto de vista, pero también distinta para otras personas? No están jamás hablando del mismo texto porque está siempre cambiando, está siempre se deshaciendo, se transmutando. Entonces, la idea de un texto que no tiene forma fija, que no tiene gestalt, que no se ofrece a una mirada totalitaria y totalizante, eh, una, un, un, un poema que crea sintaxis de eventos eh, que, que, que producen una interrupción en la tentativa perceptual de mirar el texto, son cosas que me interesaban. Vamos a ver un, un poema más tarde y les voy a mostrar eh, una, una documentación video de, una, de un, un, un holo poema solamente para que tengan una idea. pero es muy importante que se, que, que, que se quede claro que estamos mirando una documentación video de una obra que está escrita con luz en el espacio-tiempo y que la persona tiene que estar presente en frente al, al holo poema para leerlo. Esa es una documentación. es como si fuera una interpretación video hecha por una otra persona, porque eso no es la obra. Es importante que deje claro que esto no es la obra. Eh, imaginen, por ejemplo, eh, que la persona tiene una, una cámara de video así acoplada a su, a su cara y las excitaciones de la persona, eh, las decisiones de la persona en el acto de mirar el poema están entonces capturadas en este video. Pero en, en la experiencia real, verdadera de la obra, cada persona tendrá eh, no solamente una entrada particular en, en la obra, por ejemplo, una persona más alta o más baja va a empezar a ver una cosa distinta, porque la información está viajando para puntos distintos del espacio. Entonces, una persona que tiene un metro, un metro ochenta y otra que tiene un metro cincuenta y cinco, por ejemplo, la primera cosa que ve no es, no es la misma cosa. Entonces, cada uno tendrá ya un punto de entrada distinto en el texto, y a partir de ahí cada uno tendrá sus decisiones, citaciones y descubiertas personales en el interior del texto. Entonces es un texto móvil que, que cada uno va a ver. Entonces esa es una documentación video que da un poco, un poco la idea de movilidad de este trabajo. Entonces eh, voy y cómo vamos a tener la oportunidad de ver un, un poema holográfico hoy y quizás cuando la exposición sigue en noviembre un otro. Eh, voy a poner un poco más de énfasis en, en las otras direcciones. Eh, sigo hablando un poquito entonces de mi desarrollo de la poesía digital. En 85 empecé a, a crear poemas con el sistema francés Minitel, que fue, a ver, ¿quién sabe qué es Minitel? Eso, una persona, do como cinco máximo. Bueno, muy interesante. Eh, el Minitel fue, tú sabes, ¿no? Sí. Eh, el Minitel fue, fue como si fuera así, una primera internet. Y diferentes países tenían versiones de esta tecnología, pero en Francia fue muy particular porque fue el país que implementó una versión más robusta, una versión técnicamente más eh, difundida, y también por, por causa de, de, del hecho que el gobierno distribuía gratis los terminales a la gente que los buscaba en la en, en, en sitios distintos eh, tuvo una enorme difusión eh, el minitel entonces eh, piensa el minitel como una una internet antes de, de la internet en los 80 empezando más o menos 82 algo así y con una difusión eh, enorme en Francia y pero siempre una difusión eh, en, dentro del límite geográfico de su país los las, las redes no estaban interconectadas como tenemos con Minitel. Está, eh, tenían mucha difusión, pero siempre dentro, cada una dentro de su país. Bueno, eh, entonces yo desarrollé una serie de trabajos. En dos años creé cuatro poemas con, con el sistema Minitel. Un sistema que ya no existe más. La red Minitel no existe más. Entonces, del punto de vista del poeta, ¿cómo... ¿Cómo, ¿Cómo se queda esto? Entonces, escribiste, sé es cómo publicaste libros y libros no existen más. No hay, tú no tienes tu libro, libros simplemente libros no hay. Nadie tiene libros, no hay libros. Incluso los tuyos. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, es un problema. Entonces, afortunadamente, eh, yo fui contactado por un, por un equipo de investigación de Avignon, en el sur de, de, de Francia. Que están muy enfocados en este tema de arqueología de los medios. Es una disciplina, un campo de investigación que busca justamente eh, traer estos medios que ya no están más. Cómo traerlos de vuelta, ¿no? No, no comercialmente, no socialmente, pero cómo permitir que obras y proyectos puedan ser vistos hoy en sistemas que ya no tienen eh, difusión comercial en el presente. Aquí tenemos una foto de la gente trabajando en la restauración de mis poemas eh, Minitel. Fue un trabajo eh, hercúleo, eh, heroico, eh, porque, bueno, primero tuvieron, tuvieron que comprender, buscar los libros y todo, comprender cómo funcionaba la red desde el punto de vista de programación. Y con base en la, los diapositivas que yo tenía y también las estructuras y los apuntes y todo, lo hicieron a la mano, píxel por píxel. Y, 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 y debo decir también que en esta época los, los píxeles de Minitel eran compartidos en seis eh, compartimientos, eran divididos en seis compartimientos. Entonces era un híbrido extraño entre ASCII y una cosa muy propietaria de, del Minitel. Entonces tuvieron que remapearlo todo a partir de este lenguaje y poner cada píxel a la mano y entrarlo todo. Y lo ven aquí. Aquí a la izquierda es un minitel vintage de la época. Y con la salida entonces lograron hacerlo. Voy a mostrarle el resultado de este, de este trabajo de media arqueología y la recuperación que hicieron de los cuatro poemas digitales que, que creé. 85, entre 85 y 86, 86 y el último también 86. Tenemos más dos minutos. Este poema tiene tres partes. Está todo en portugués. E l'ultimo. Bueno, entrar en el tema de, del universo semántico de esos trabajos tardaría, tardaría mucho, no tenemos tiempo ahora, pero vamos a avanzar un poco. Eh, de los 80, vamos, hay, claro, hay todo un, todo un trabajo, una vida, entonces vamos, vamos a avanzar. Ese es un, es un poema de 93 en hipertexto, quizás ustedes se acuerdan del el hipertexto. Y tiene, tiene una sintaxis eh, de navegación eh, y de bifurcación, entonces una, una navegación de consonantes y de vocales. Entonces el lector tiene que elegir si va a pulsar en una consonante o una vocal. Por veces en el espacio negro también hay que explotar y descubrir si la cosa funciona o no. Pero el poema no tiene fin, no tiene, no tiene conclusión, no tiene así una cosa, un momento de, de clímax. ¿no? Entonces, eh, cada experiencia, claro, es, es singular y las decisiones de cada persona la llevan a, a un sitio particular. Eso pueden bajar en mi, en mi página, claro, voy… Interrumpir, porque como no, te, no tiene fin, no hay necesidad de mirarlo todo, pero les da una idea de, de este poema de 93. Aquí, con este, eh, intenté trabajar con una, una otra idea, que fue el hecho de que nos, nosotros, que, que, ten, que hablamos más de un, un idioma y que lo hacemos con una, una cierta frecuencia, Sabemos que el impacto que hablar este idioma, otro, tiene en el pensamiento, en la manera de estar en el mundo, en lo que es posible, las conexiones que hacemos con otras personas y todo. ¿no? Entonces, el poder de, de, de habitar este espacio lingüístico doble, triple, cuádruple. Eh, es, muy, es muy particular y, y, y tiene una, un impacto en la subjetividad, es decir, tiene un impacto lírico. Entonces, aquí intenté escribir simultáneamente en portugués y en inglés, pero un, una parte del poema no es traducción de la otra, las dos son complementares, es decir, si comprendes el portugués, si comprendes el inglés, Tienes que prestar atención en las dos cosas al mismo tiempo, lo que es casi imposible, porque uno es el sonido y el otro es visual. Entonces, el poema crea más un espacio de desestabilización lingüístico que eh, probablemente un espacio de complementación semántica. A ver. Nada, entonces, dentro de Es un poema de 95. Eh, y yo entonces seguí desarrollando con, también con posibilidades tridimensionales e interactivas en Internet. Ya. Yo creo que ese es el primero aquí de 90, creo, con el sistema BRML, que quizás se acuerdan. Pero les voy a mostrar este que es de 96. Pero les voy a decir que como es una obra interactiva y les voy a mostrar un, un video, eh, es, es importante decir que ese es, es un video documental. Es decir, no estamos mirando la obra, no estamos teniendo la experiencia de la obra, estamos teniendo... La experiencia de la documentación de alguien que tuvo la experiencia de la obra. Entonces, como estuvieran mirando por detrás de, de la espada de alguien que está teniendo la experiencia. una persona leyendo el poema y aquí tenemos un registro de ese acto de lectura de una otra persona. Porque tardaría mucho hacerlo aquí. Pero la obra está en mi sitio, pueden bajarla y si tienen un lector de VRML pueden tener la, la experiencia interactiva directa. vacío absoluto. Bueno, eh, el último poema digital que creé fue en 98, fue un poema, eh, un poema que no estaba en la red, el poema, el poema era el mismo una red, es una, es una diferencia. Es decir, eh, el poema era el servidor conectado a la red y cada persona tendría que escoger una, una de las palabras que componían el poema y entrar en este espacio ten, teniendo esta palabra que, que, es, eh, que elegirá eh, como su avatar. es decir, es un poema que, que cambia todo el tiempo de acuerdo con las escojas que una persona hace cuando decide tener la experiencia de lectura del poema y también es una función de la cantidad de lectores simultáneos que hay en este momento en el interior del poema. Entonces, una vez más, tenemos aquí un registro en video de una sesión de lectura, de un acto de lectura eh, con con, todos, eh, con todas las palabras que componen el, el poema, pero normalmente eh, el poema tendría quizás una palabra Dos, cinco, cinco por diez minutos, pero doce por más tres minutos y después una porque se fueron todos. Es decir, el contenido del poema cambiaría todo el tiempo. Entonces, este es, es un poema que crea una, una sintaxis de aproximación y de eh, distanciamiento. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, eh, la palabra blood, sangre, y la palabra por ejemplo radial o oblivion no esquecimiento si la palabra blood va en la dirección de la palabra esquecimiento olvido por ejemplo ¿no? eso produce un efecto semántico si la palabra olvido eh, se distancia de la palabra radial o la cruza y se produce un otro efecto semántico. Entonces, es una sintaxis de aproximación y distanciamiento. Y que es, por tanto, consecuencia de la curiosidad del, del, del lector en el acto de lectura. Entonces, yo veo un puntito ahí y quiero saber lo que es. Ah, es la palabra año. Entonces, yo soy. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Kayak. Yo soy kayak y voy en dirección a la palabra año. Eso produce un efecto semántico. Y, y por acaso me viro, estoy aquí, ¿cuándo? Y cuando me viro, está sangre por detrás de mí. Eso produce un otro efecto semántico. Entonces, las decisiones, el acto de lectura, la curiosidad, el movimiento, la búsqueda de cada uno, produce entonces esta sintaxis de distanciamiento y aproximación. Este fue el último poema digital que creé en 98 porque esto... Fue el máximo y fue muy difícil eh, presentarlo porque esto ya estaba en el límite de lo que era posible en este momento y yo pasé entonces a otras cosas, eh, a crear, por ejemplo, la poesía biológica a partir de, hay que mirar en mi sitio, pero creo 2001, no sé, hay un pequeño manifesto de, de la biopoesía, más o menos 2001, 2002, algo así, y en el cual eh, yo decía que... Ahora tenemos que empezar a emplear la biología molecular, los, los seres vivos, la, la lógica de la vida como medio de escritura. Ese es un ejemplo. Yo fui poeta residente de la Bienal de Poesía en Valdemar, eh, en Francia, eh, que fue dirigida, dirigida por Jean-Pierre Balp, que es también una persona que tiene mucha importancia en el desarrollo de la poesía digital. Y me invitó a presentar este, este poema biológico. Ahí lo ven en proceso de crecimiento y los muestro entonces una foto de, de la obra como las puse en el contexto de la Bienal. Um, tenemos eh, escrito a partir de microorganismos vivos las palabras mind y la palabra wind, ¿no? mente y vento, pero eh, como el poema es vivo, de verdad, como tú y yo, vivo de verdad, biológicamente vivo, como tú y yo, eh, cambia todo el tiempo, como tú y yo. Y, 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 y lo que me interesa no es tanto escribir con organismos vivos, pero lo que pasa cuando, con el poema, cuando los organismos empiezan a vivir su vida en el contexto, sea de la exposición, sea de la casa de una persona, es decir, lo que pasa es un proceso… De, de, de cambio del texto. El texto empieza a desaparecer, es un proceso de desaparecimiento, de deshacer del texto. Es decir, la vida del poema hace con que lo que llamamos nosotros texto empiece paso a paso a desaparecer. Para mí la verdadera escritura está en la dinámica del metabolismo del poema vivo que hace con que el texto desaparezca y que el organismo entonces florece, eh, Eso me parece muy, muy interesante porque como si fuera una especie de evento biológico. Entonces, estamos aquí no trabajando con el tiempo de un libro clásico eh, concebido en capítulos, no estamos trabajando con el tiempo simultáneo de una página de poesía visual, no estamos trabajando con el tiempo del video, de la película en el cual hacemos ediciones y cortes, no es nada de esto, estamos trabajando con el tiempo biológico, que es algo que no podemos controlar completamente. Entonces, eh, es algo que nos, nos, eh, nos es familiar, porque, claro, vivimos ese tiempo biológico, pero es, 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 un, es, es algo que nos es familiar. En la vida cotidiana, diaria, pero no en la sintaxis, no en la dinámica del poema. Entonces, eh, es algo que busco eh, explotar. Es un ejemplo de, de la poesía biológica y mostrar uno más. Este es un poema que se llama Cipher. Es un kit transgénico y el poema viene con el contenido eh, en ADN de manera que yo invito al lector a literalmente dar vida al poema siguiendo el protocolo de transformación bacteriológico que hace parte del poema. Entonces, ese es el texto de origen, es decir, es un texto que tiene una, una muy gran, grande incidencia de las cuatro letras que nos son familiares de, de la genética, A, G, T, C, y… Las otras letras del poema están en inglés. ¿eh? Las otras letras del poema, que no son las cuatro, están recodificadas a partir de este código. Y aquí abajo tenemos la secuencia genética final que yo sinteticé y que hace entonces parte de la estructura física del poema. El librito tiene protocolo, entonces la idea es que yo doy al lector el libro que es de verdad un laboratorio portátil y que el acto kinestético de lectura consiste finalmente en seguir las instrucciones y dar vida al poema. Y una vez que logres, el, eh, con la secuencia genética de la codificación del texto hay una otra que hace con que las bacterias produzcan luz roja. Entonces, una vez que el, el poema está activado, pueden ver que tiene luz roja, es una confirmación de que el poema está vivo. Entonces es un segundo ejemplo de, de la poesía biológica porque, claro, eso, así como la digital, como la holográfica, cada poema es distinto, cada poema busca inventar una sintaxis distinta. Entonces, eh, para que no pasemos toda la tarde aquí, les muestro dos y, y termino quizás con este, que es también un desarrollo reciente que yo llamo de aroma poesía, es decir, la creación de poemas olfactivos. Yo publiqué un libro de poemas olfactivos. Aquí lo ven, eh, la foto. Y son 12 poemas en el libro. Ven, por ejemplo, aquí en la izquierda tenemos eh, el título del poema. Entonces, el título eh, es, es, es hecho con palabras. Pero, como pueden ver aquí, no hay nada en la página de la derecha. No hay nada visualmente hablando. ¿no? Y entonces, es un libro. Para leer con el nariz, hay que es, es imposible, así como los digitales, como los holográficos, como los biológicos, que no son concebidos para la galaxia de Gutenberg. Este tampoco lo es, lo es. Y entonces, eh, bueno, eh, abrimos el libro como se si abre un libro normal, miramos el texto en la izquierda y con el nariz leemos el poema en la derecha. No son perfumes, es importante decirlo, no son perfumes, son creaciones, son, son composiciones poéticas olfactivas. Es un arte nuevo y si lo pones en la piel esto te va a quemar. No son perfumes, son creaciones, no son cosas que están ahí, no son cosas apropiadas de un, de un, de un dior, de un, no, no es esto. Son creaciones mías, que trabajé en laboratorio creando esas, 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 esas composiciones olfactivas, esos poemas olfactivos. Y. Un desafío enorme eh, que, que, que presenta este, este tipo de trabajo es el hecho de que el olfato, el, 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 el acto, el, el, el hecho de olear una cosa, eh, implica necesariamente, no hay excepciones, eh, en, 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 el, en el hecho de que una molécula que sea, vamos a decir una rosa, por ejemplo, ¿no? oleamos una rosa, nos gusta, está muy bien. Eh, pero cuando, cuando, cuando tenemos la experiencia, ah, que está muy bien, me gusta. Es decir, que la, las moléculas viajaron por el aire, entraron en tu cuerpo, tocaron el receptor y producieron entonces la sensación. Es algo muy íntimo porque si tienes la experiencia del olfato, es porque la cosa, ella misma, está dentro de tu cuerpo. No es como la visión que yo recibo una huella una, una de luz que se refleje, ¿no? en este caso, es la cosa el misma, es una molécula que se despliega del objeto y que entra en tu cuerpo. cuando nos gusta, está bien. pero cuando no, ya, ya es distinto. bueno. entonces, es decir, que la molécula se despliega en el aire, se vuela. ¿no? y entonces, cómo hacer, cómo imprimir, cómo hacer, cómo hacer un libro, cómo imprimir este, este poema olfativo, cómo hacer que esté en la página y en el aire al mismo tiempo. claro. Al mismo tiempo no puede estar. Pero lo que puede hacer es retrasar mucho su partida y hacer con que una buena parte se quede eh, en la superficie y que, parta con, que, que tarde más a partir de la página. Para esto empleé una, una nanotecnología hecha a la mano por cientistas en, en el Colegio de, de Francia, que es una institución de investigación la más importante de, de Francia. Y mezclaron esta nanotecnología especialmente para esta obra para que yo pudiera imprimir entre comillas imprimir estos poemas olfactivos. entonces es algo muy muy especial son 12 es un libro que se llama aroma poetry eh, que tiene 12 poemas olfactivos y eh, que viene en esta caja eh, eh, las botellitas en el fondo tiene grabadas eh, eh, tenía grabados en, en su superficie los títulos de cada poema es decir si por acaso algún día ya no tiene más olor sobre la página, sabes exactamente cuál es el olor que tienes que poner en esta página porque tienes el título impreso y tienes el título grabado en la botellita también. Y bueno, aquí la chica está leyendo con su nariz, yo estoy trabajando en la producción del libro y un diagrama que muestra un poco cómo es la experiencia. Bueno, claro, hay siempre mucho más, pero vamos a parar aquí y después eh, más tarde hablamos un poco. Ahí, ¿no? Hacemos preguntas ahora, ¿eh? gracias. ¿eh? Muchísimas gracias, Eduardo. Eh, estamos verdaderamente maravillados, impresionados, asumo que todos nosotros. Eh, tendremos eh, un par de preguntas eh, de, del público. Hay, hay una acá y, y una de, de Rodolfo. Eh, vamos a, a comenzar. Gracias. Oye, entonces la, los chicos que, van a, que quieren esto, ser poetas y que van a entrar a estudiar literatura a la UNAM, simultáneamente tienen que ser programadores, simultáneamente tienen que saber cómo asociarse con químicos, con, uh, con uh, este, genetistas, con todos esos científicos que van paralelos, porque siempre la poesía ha tenido, la, el, el poeta ha tenido la libertad de poder crear solo, de enfrentarse a la página en blanco. Ahorita es un paradigma totalmente diferente. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tienen que tener los jóvenes que van a empezar a incursionar en este mundo? Yo, yo no sé si eso es verdad, porque eh, la creación, si el poeta trabajara de verdad solamente en su, en su espacio individual, privado, nosotros no conoceríamos esos poemas. Entonces, la verdad es que el poeta trabaja siempre con el editor, la industria, eh, los camiones que traen el papel, el petróleo que produce, eh, que, que impulsa los camiones, la química que produce la tinta, los designers, eh, el sistema económico. El poeta está completamente involucrado con un grupo enorme de profesionales de capacidades distintas siempre. Si no, no conoceríamos su obra. Yo, entonces, no no sé si es tan distinto así. Y claro, cada uno desarrolla su trabajo de manera distinta, entonces eh, eh, no, cada poeta tendrá que inventar su, propia, su propio camino. ¿no? Finalmente eh, lo que trae el poeta es esto, ¿no? su, su aporte, su, su visión. Quizás eh, tendrán otras, otras ideas, más allá de, de lo que presenté. Eduardo, una pregunta que está relacionada precisamente con la anterior es una pregunta complicada, pero que seguramente contigo está muy clara. ¿Cómo ha cambiado a lo largo del tiempo en tu trayectoria, que nos acabas de mostrar, la idea de poesía? Porque ha ido cambiando, es evidente en lo que y, y, y ¿por qué razones? O sea, ¿cuáles son las razones que has visto dentro de ti para ir cambiando de esa manera la idea de poesía? Porque hay un cambio en la idea de poesía varias, eh, hacia otras áreas, en fin. Bueno, si, si estuvieras eh, en mi casa, eh, te reías porque es una ironía para alguien que es tan bibliófilo y que no tiene espacio para nada por causa de los libros, eh, que se dice casi destruir la casa por causa del peso, del peso de los libros, eh, finalmente será alguien que crea poesía que va más allá de los libros, ¿no? Es, un poco un poco gracioso un poco irónico pero eh, no sé cada uno tiene su búsqueda no y yo yo eh, yo veo que hay una línea eh, hay una línea eh, cultural que pasa que, que viene del de, de principio de la, de la historia de la poesía visual Lo, el, el, claro se puede decir que la poesía visual eh, coincide con la creación de los alfabetos, todo tal. Pero, de verdad, los primeros poemas escritos así, con una visualidad que tenemos, son de Simias, de Rhodes, eh, que, fue, que vivió más o menos 300, antes, 300, 300 años antes de, de la era común. Y entonces, así, la historia de la poesía visual tiene más o menos 2.300 años. ¿eh? Y. Y en este periodo, eh, claro, él escribía en una superficie que tenía acceso en su época y después con otros desarrollos, otros poetas visuales en la Edad de Media y en el Barroco, etc. Y los cambios tecnológicos que, que tuvimos en el principio de, del siglo XX con el futurismo y todo de tal. Pero todo esto tiene eh, en común el hecho de que se tenga una concepción de la poesía como algo que se va a cantar o que se va a eh, ver en una superficie. Bueno, es una convención, es una convención, es una convención que se acepta y que no se cuestiona y que tiene que ver con la condición material de un periodo de la historia. Cambian las sensibilidades, cambian las condiciones materiales, cambian los deseos, se puede cambiar esas convenciones también, crear otras. Y para mí el gran cambio que yo veía en el principio de los 80 era el hecho de que dos cosas distintas, en este momento distintas, la computadora personal y la red, que eran cosas distintas, serían la misma cosa, estarían juntas, no habría distinción entre las dos. Y que esto cambiaría todo. Y yo tenía la convicción que no solamente había una poesía. Había la necesidad de, se, de, de escribir una poesía en, en este nuevo contexto cultural, pero yo quería participar en el proceso de crearla. ¿no? Y entonces, eso es una, es una motivación. Eh, es un cambio paradigmático monumental que conocemos hoy muy bien, pero que estaba eh, iniciando en este, en este periodo. Esa es una cosa más general, pero la cosa más personal es que... Eh, es que yo siempre busqué una, una como lo, lo ves en toda en todos esos ejemplos. Yo busco crear una poesía que, que resista la, la, la tentativa no solamente de interpretación, pero también del acto perceptual de lectura, que sea fluida, que que, que cambie, que que por ejemplo salimos a la calle. Y pasa un pájaro que nos distrae. Estamos hablando con un amigo, pasa algo. O hay un, un viento que hace con que el árbol se mueva. O la lluvia o algo así. Hay siempre eventos que, que causan eh, disrupciones, eh, interrupciones, interrupciones en la vida. Pero esto no entra en las sintaxis del poema dinámicamente. Se puede hablar de esto de una con la poesía lineal o con la poesía visual, pero eso, esas experiencias no entran en la experiencia kinestética del poema. Entonces yo quería traer esas cosas. Estás hablando con un amigo, toca el teléfono, por ejemplo. ¿Sabes? Eso pasa todo el tiempo ahora, ¿no? Son cosas que, que pasan en la vida, y que son interrupciones, interrupciones, eh, y que yo buscaba. Entonces, eh, tengo un poema, por ejemplo, que se llama Accidente. Eh, conocemos la noción de accidente de lenguaje. Y claro, hay los accidentes materiales. Entonces, me interesa esta, esta calidad efémera. Me interesa eh, que sea un poema, que sea distinto como poema, que sea reconocido, que tenga reconocimiento literario, pero que no siga los cánones eh, que, que recibimos, que, que, que invente una sintaxis cuántica, fluida, que tres personas vean cosas distintas, que una sola persona, cuando mueve la cabeza a la izquierda, ya vea una cosa completamente distinta, o nada, por ejemplo. Entonces, esta, esta sintaxis fluida, esa sintaxis irregular, esa sintaxis de, de eventos cambiantes, metamórfica, es algo que busco crear en, mi, en, todo, en todo mi trabajo poético. Bueno, eh, cuando las moléculas viajan por el aire, no es una superficie, es tu cuerpo y es una molécula. Tu cuerpo, la piel, fuera sí, pero la molécula penetra tu nariz, entra, hace contacto con tu receptor y produce una reacción electroquímica. Es otra dinámica. ¿Y cómo vas a ver el poema holográfico? Cada poema holográfico es distinto, pero esto que voy a mostrar hoy... Eh, explota relaciones espacio-temporales de una manera muy particular. que vas a ver? Hay, un, hay una, un, letras digitales que flotan en una nube de humo fuera del espacio del holograma, pero que cambian con un movimiento que no corresponde a la manera como esperas que se comporte un objeto. Eh, son cosas sutiles eh, que el público quizá no, no, va, no va a ver. Pero todo esto comunica una emoción, comunica una carga intelectual y emotiva que es particular de cada obra. Entonces no está en la superficie tampoco, está entre el holograma y tú, en el aire, en foco en el aire, que tampoco tenemos el hábito de ver algo en foco en el aire. Son cosas, cada, cada, cada obra tiene su, su lógica, su sintaxis. Agradecemos que Eduardo haya ya anunciado... Lo que también les hemos dicho ya, que esta tarde a las 5 en Universum van a poder ver el holopoema Omen en uno, en uno de los segmentos de la exhibición. Vamos con la última pregunta, eh, Tito. Este, pues muchísimas gracias, Eduardo. Sí, hola, ¿qué tal? Eh, encantado de escuchar tu conversación. Y a lo mejor ya lo dijiste, pero me parece tan fascinante tu propuesta que, que me quedo pensando y te pregunto. Sí, estos poemas, esta escritura de poemas que tú eh, haces, eh, ¿qué tipo de lectura piden? ¿Qué, ¿Qué es para ti leer, pues, hablando de esta poesía? ¿Qué es para ti leer? Bueno, cada, cada, cada serie y cada poema, eh, de una cierta manera, produce las condiciones de lectura de, de su obra, de, de su momento, de su contexto entonces no, no, no sería no creo que sería el caso de ofrecer una, una respuesta global pero reconocer que esto reconocer que en, en la en el trabajo de creación de esas nuevas poéticas cada serie cada poema produce su propio contexto de experiencia y, y el lector el lector en vez de venir entonces con una expectativa formada de, de que estas obras van a corresponder de una manera u otra a lo que ya comprende por lectura, idealmente se debe, debe estar abierto a descubrir lo que es leer en este caso, en este caso, en este otro caso. Entonces, no es tanto tener una visión global eh, totalizante de lo que sea lectura en el siglo XXI, pero reconocer, al contrario, que es, eh, el concepto de lectura es, es diverso, está multiplicado y que tiene mucho que ver con cada aporte, con cada obra, con cada contexto. Muchísimas gracias, Eduardo. Eh, nos vemos a las 5. <laughs> San Pascual de la Universidad